Hello, good evening, students. Hi, hi, hi. Hello. How are Hola, you? hola. Fine, How thanks. are you? I'm very happy. I'm very happy to see you. Are we ready to start our classes, huh? Yes. Me too. Me too. All right. Welcome everybody to class. We're about to start our English session. Okay, ¿cómo están? ¿Estamos listos? ¿Ah? Yes. All right, excellent, excellent. Bueno, me están mandando varios messages. Let me see. Okay, very well. Bueno, vamos a pasar lista. Let's check. Bueno, vamos a pasar lista, chicos. Espero que ya estemos todos. Let me see. No, no, si somos como tres apenas y los demás. Algo pasa. Bueno, entonces platíquenme, Brian, ¿cómo estás, Brian? ¿Estás listo para tu clase? Cuéntame. Buenas noches, sí, estoy listo. ¿Qué aprendimos el día de ayer? Prácticamente la presentación formal, una presentación básica directamente del inglés. All right. O mejor dicho, es como la forma de presentación en forma de saludo cuando no conocemos a alguien. All right, excellent, excellent. A ver, tu presentación en inglés, ¿cómo sería? Te presentas con tu servidor, vamos. Hi, my name is Brian Blanco. Hi, Brian Blanco. I am Caleb Núñez. Nice to meet you, Caleb. It's nice to meet you too, Brian. Ahí está. Lo tienes. Congratulations. Entonces veamos con Catherine. Hi, Catherine. My name is Caleb. Hi, my name is Catherine López. It's nice to meet you, Catherine. It's nice to meet you too. Excelente, ahí está usted, ya lo tiene usted también. Va a ser el mismo drill entonces usted con Delmi. Vamos. Delmi. I am Catherine López. Nice to meet you too. No, usted tenía que decir gusto de conocerte. Era nice to meet you. Y la compañera le Nice. contesta, nice to meet you too. Entonces, Delmi, Okay. usted comienza entonces, ¿ok? Salude, diga hola y se presenta con su compañera. Vamos. Hi. Hi. My name is Delmi. Hi, I am Catherine López. Nice to meet you too. Oh. Nice to meet you. It's nice to meet you Bien, 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 ahí están. Ahí están. Very nice. Congratulations. Bueno, vamos a mandar un chat a los compañeros porque no y que sé no pasa nada. qué les está pasando. ¿Dónde están mis estudiantes? Tres estudiantes conectados. La ausencia les afecta su asistencia.
Dice que les dijeron que no iban a haber clases. ¿Quién les dijo que no iba a haber clases? Pero nuestra clase es de 9 a 10. Sí, allí pusieron, teacher. Dice, buenas noches, estimados participantes, recibo un cordial saludo. Flor Sánchez puso eso. Yo también me mantengo ahí cerca. Uy, perdón. Sí, teacher, Flor Sánchez a las 8 y 14 lo publicó. My God, creo que se ha de haber confundido. Lo siento, chicos, no sé qué es lo que habrá pasado. Voy a pedir un informe. Pusieron que el facilitador tenía un corte de energía. Sí, eso dice, ya que el facilitador, perdón, presentó un corte de energía en la zona de su residencia, por lo cual estaremos reprogramando la sesión para esta noche. De esta noche, perdón. Creo que hubo una confusión en el mensaje porque bueno, entonces démosle chicos con ustedes porque no puedo yo suspender una clase así por así. ¿Y si mandamos un mensaje en el grupo y damos unos 5 minutos, por lo menos, y se hace tal vez la asistencia al final? Así le damos un poco de tiempo a los compañeros, ya que fue una confusión, para no Sí. afectarles. Sí, ahorita les acabo de escribir, vamos a esperarlos. Esperemos unos 5 minutos entonces, como dice Brian, y espero que se conecten. Empezamos en 5 minutos de lleno y pasamos la asistencia al finalizar. Ok. Excelente, excelente. Thank you.
Buenas noches. Good evening, good evening. Bienvenido. Empezamos ahorita en 2 minutos. Solo estamos esperando a tus compañeros, ¿ok? Okay, ladies and gentlemen, let's get started. Let me share my screen with you, which is our platform. Y ahora pues vamos a aprender los possessives. Possessives. Los posesivos. My, your, his, her. Para estos possessives, les estamos haciendo la introducción. Solo son 4 por el momento, aunque cada sujeto tiene su posesivo, ¿verdad? Esto es algo que necesito que se lo aprendan. Para el subject I, para el sujeto I, el posesivo va a ser my. Repeat. I. I. My. 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 O sea, yo puedo presentarme diciendo, I am Caleb. ¿Ok? O yo puedo usar el posesivo diciendo, my name is Caleb. I am Caleb. My name is Caleb. Do you understand? Yes. Yo soy Caleb, mi nombre es Caleb. Alright. Ahora, para el subject you, el possessive va a ser your. Ojo, your, not your, ¿verdad? Se dice your. You, your. Yes. Yes. Por ejemplo, vamos. You are students. Yes, you are students. Ustedes son, you are students. Posesivo, your class is at 9 p.m.
Your class is at 9 p.m. Tu clase es a las 9. Tu clase. Your class. You understand? Vámonos con él. Él se dice he. Y el posesivo es his. His. Por ejemplo, él se dice he. Él es, se dice he is Carlos. He is Carlos. Y para decir con posesivo, his. Su nombre. His name is Carlos. Vámonos con she. She es para ella. Y el posesivo de she sería her. 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 Ella es Verónica. She is Verónica. Su nombre es Verónica. Her name is Verónica. Yes? All right. So, esa es la introducción. Vámonos al video. Let's watch this video. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer, his name is Michael, her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Already, let's check it out. Let me. So ella dice, my name is Jennifer. Repeat, my name is Jennifer. My name is Jennifer. El posesivo es. My. Cuando usted le preguntan what's your name, te están preguntando cuál es tu nombre. Cuando dice your es para usted, tuyo. Okay. What's your name? Usted contesta con my. My name is Jennifer. Ok, right. Vamos a hacer unas tres pruebas ahí con, let me see.
Vamos a ver con Mr. Arias. ¿Está Mr. Arias Arias? Hola, hola. Hi, what's your name? Hi, my name is Ernesto. Excellent, excellent. ¿Me haces la pregunta tú a mí? Okay, hi. What's your name? Bueno, perfeccionemos ahí esa contracción. Acuérdense que ustedes pueden decir, what is... Está bien si ustedes me dicen, what is your name? Está bien. Al igual, y como forma más fluida, pueden usar la contracción de what is diciendo what's. 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 What's your name? Your name. Your name. Repeat, what's your name? What's your name? What's your name? Excelente. Your, nunca, por favor, que siento un golpe así fuerte your. En el estómago, right? Your. Not your. Name. What's your name? What's your name? Your name. Your name. Mis Quijada. ¿Está ahí Mis Quijada? A ver, Mis Quijada. No. A ver, Mr. Villatoro, Mr. Canales. Yes, teacher. Okay, Mr. Canales, what's your name? My name is Álvaro. Okay. Pregunta. What's your name? My name is Caleb. Nice to meet you, Álvaro. Nice to meet you too. Excelente, todos. Nice to meet you nice too. Nice. To meet you too. Nice to meet you too. Sí, ese nice to meet you too es la respuesta a un nice to meet you, right? La primera persona dice nice to meet you y la segunda persona contesta nice to meet, nice to you, meet you too. Too. All right, vamos a la siguiente pregunta, siempre usando what's, pero ahora vamos a cambiar el possessive adjective y vamos a usar his. ¿Para quién es his? Para él. Excelente. Estos possessives necesito que estén aprendidos. Ya les voy a mandar una información de what? Los possessives completamente. Your name. Ahora, estoy preguntando ya no what's tu nombre, name? Sino que el nombre de una tercera persona. ¿Ok? Es decir, yo sigo hablando contigo, pero ya no te pregunto tu nombre porque ya lo sé. Ahora te estoy preguntando de él. ¿Cuál es el nombre del caballero? Ya no es what's your name, ¿verdad? Ya ahora es what's his name. La respuesta, his name, name. His name is Michael. Correcto. Ahora, para ella, sigues hablando conmigo, pero la pregunta es acerca de ella, right? El posesivo es her. Vamos a decir, what's her name. Her name. What's her name? What's her name? Her name. Her name is Nicole. Her name is correct. Questions hasta ahorita, preguntas. ¿Estamos bien? Vale, entonces ahora ustedes, aquí está como se los había mandado yo, ¿verdad? I, my. You, your. He, his. She, her. Ahora pues podemos hacer ejemplos, ¿verdad? My name is Joe. Your name is Caleb. Ustedes van a decir así, vean. My name, y me dan su nombre. Por ejemplo, Brian dice, my name is Brian, ¿verdad? Mi nombre es Brian. Yes. Luego vas a decir, tu nombre es Caleb. Sería, your name is Caleb. Is Caleb. Correcto. Ahora vas a decir el nombre de un compañero. Varón, ¿verdad? Varón, porque ha pasado que se me confunden y pues be careful ahí. Para él va a ser his. El nombre de un compañero, por ejemplo, his name is Ernesto. Ok, a manera de práctica. Y para ella, pues, her, me vas a decir el nombre de una compañera. Her name is Griselda. Y ahí termina tu práctica. ¿Listo, Brian? Ok. Luego me escoges a un participante, ¿verdad? Para que continuemos con la cadenita. Ready? Let's listen to Brian. Let's go. Okay. My name is Brian. Your name is Caleb.
His name is Jorge. Y her name is Delmi. Brian, good job, good job. Practicame esas repeticiones en tu casa, por favor, a manera que suenes natural. Ok, Brian, okay. Escúgeme a un compañero. Ok. Cualquiera, todos quieren participar, yeah. Brian, todos quieren participar. Es que todos los veo con una sonrisa. Ernesto. Ernest? Okay. Okay, muy bien. Go ahead. My name is Ernesto. Your name is Caleb. Yes. His name is Álvaro. Ajá. Her name is Catherine. Excelente. Good job. Hey, buena pronunciación en her. El posesivo de her, guys, lleva una pronunciación nativa. Muchos me dicen her. No, tenemos que ponerle como que papa caliente ahí, ¿verdad? Y tú lo hiciste. Me gustó mucho. Her. Así, guys. Her name para ella. Her name is Jennifer, ¿verdad? Okay. Me escoges a un compañero, Ernest. Go ahead. Ok, muchas gracias. Nuestra compañera Erika Joana. Erika, excelente. Uh-oh. Erika, are you there? Bueno, me anda trayendo café quizás. Choose another classmate, please, Ernest. Ok, en todo caso, entonces, mm-hmm. nuestra compañera Griselda Mejía. Griselda, are you there, Chris? My name is Griselda. Your name is Caleb. His name is Jorge. Mm-hmm. Her name is Vilma. Vaya, vamos a pulir su pronunciación en nombre. Cuando decimos nombre, decimos name, your lips close. Vamos a cerrar los labios para pronunciar bien el sonido de la M. Cuando decimos nombre, name, todos, name. Me tienen que decir el de la M. Name. Name. Usted me dice, my name is, that's not correct. O sea, te entiendo, pero no está correcto. Necesito pronunciación perfecta. Y vamos a decir, my name is. Your, el tú se dice your, insisto, guys, your, not your, your name is. His name is, her name is. ¿Ok? Bueno, Chris, okay. Escojamos a un compañero. Go. Jennifer Damisela. Jenny, are you in the house? My name is Jennifer. Your name is Brian. Brian? His name... I am not Brian. My name is not Brian. Aha, class, what's my name? What's my name? His name is Caleb. Your name is Caleb. That's me, yes. Vaya, te falta de él y de ella. Ok. His name is José. Okay. Her name is Catherine. All right. Good job, Jennifer. Lo tienes. Jennifer, next participant, please.
Jorge. Jorge, ¿no ha pasado Jorge? López. Aquí estamos, aquí estamos. Let's go, George. Hi, my name is Jorge. Your name is Caleb. His name is Álvaro. Her name is Katy. Me gustó, quizás solamente termina de pulir el posesivo de you, your. Por lo demás, estamos super, George. Choose another participant, please. Valiente. Valiente. Perdón, Rivera. Okay, Rivera. Go ahead, Miss Catherine Rivera. My name is Catherine. Your name is Khaled. Yes. His name is Jorge. Mm-hmm. His name is Jennifer. Ouch. Solo fallamos en el último, Miss. Para Her Jennifer. Name is Jennifer, perdón. Sorry. Ahí está, sorry, para sorry. Ella es her. Her name is Jennifer. No, it's okay, estamos bien. Choose a different classmate, please, Catherine. Permítame, voy a ver. El siguiente sería Vilma Morejón. Vilma, are you there, Vilma? Hola, hola. Yes. Okay, my name is Vilma. Mm-hmm. Your name is Caleb. Yes. His name is Francisco. Yes. Her name is Jennifer. Excelente, Miss. Congratulations. Okay. Next participant. Eva Margarita. Eva. Eva Osorio. Sí. Go ahead. My name is Eva. Mm-hmm. Your name is... ¿Se cortó? Hello, hello. Bueno, la perdimos. ¿Y no. Mario? Oh, ya te escucho. Okay, tell me. Comienza otra vez, porfa. Okay. My name is Domi. Your name is Alparo. Perdón. Your name is Kale. His name is Alvaro. Y her name is Catherine. Good enough. Está bien, Miss. Next participant. Hello. Lo siento, se me fue el internet. Sí, creo que tenemos mala conexión ahí contigo. Mario, ¿estás? Mario Juárez. Are you there? Hola, hola, sí estoy, pero llegué algo tarde porque pensé que no iban a haber clase. Sí, hombre, discúlpame ahí que hubo una discrepancia de información. Está bien, estoy escuchando nada más, me estoy adaptando, pero solo he entendido que hay que decir my name is Mario, uh-huh. Your name is Mike, y his name, solo eso nada más he ahorita comprendido. Vaya, Marito, no, hombre, tranquilo, ahí vamos. Estamos viendo los posesivos, fíjate. Okay. Estábamos diciendo de okay. que para los posesivos, bueno, tenemos acá los sujetos, I, you, he, and she. Hay más sujetos, pero ahorita solo nos estamos basando en estos cuatro, que son los principales. I, you, he, and she, que es yo, tú, él y ella. Entonces, cada sujeto tiene su posesivo. Para I sería my, para you sería your, para he sería his. Y para she sería her. Entonces la práctica es que tú me dices tu nombre usando my. My name is Roberto. Me dices el nombre de la segunda persona. En este caso la segunda persona es tu servidor. Por eso me vas a decir your name, teacher. Your name is Caleb. Yes. Para él vas a usar his. Su, ¿verdad? Su nombre de él, ¿verdad? His name is Brian.
Para ella, her, posesivo, su. Her name is Delmi. Su nombre de ella, ¿verdad? Su nombre es Delmi. Entonces, esa es la práctica de esta noche. ¿Quién me falta? Levante la mano. Okay. ¿Quién me falta? Ok, thank you. Yo falta. My pleasure. ¿Quién falta? Yo. Démosle, Miss. My name is Catherine. Your name is Caleb. His name is Álvaro. Her name is Erika. Excelente. ¿Alguien más quiere hacer la práctica que se me haya escapado? Yo. Tengo manitas levantadas, permítanme. Yo aquí tengo dos manitos. Ok. Álvaro, ¿ya pasaste? ¿Erika? No. No. Va, vamos con Erika first. Ok. My name is Joanna. Perdón. Yo, ¿me ayuda? Your name is? Your name, Sandra. is Miguel. Her, Meli. Ok, hay necesidad de repetirlo. Ok. Ok, entonces usted va a decir my name is Joanna. Is Joanna. Tu nombre es Caleb, se dice your name is Caleb. Repítame. Your is Caleb. Incorrecto. Se comió el nombre. Your name. ¿Qué pasó? Your name is Caleb. Correcto. Ahora vamos con él, un caballero, y el posesivo va a ser his. He is, va a ser his. His. El posesivo es his. His. Vamos. His. His. Ayúdenme. Vamos, hábleme. His. Hábleme. Perdón, estoy nerviosa. Relax, Miss, relax. Todos sus compañeros le están echando el empujón ahí. Tiene apoyo. Tiene barra. A ver. His name. Álvaro. Álvaro. Vaya, para cada oración son cuatro palabras. Okay. My name is Joanna. Your name is Caleb. Son cuatro. Para él, his name is Brian. Para ella, her name is Eva. Eva. Va, repítame los últimos dos usando his y usando her. Name. Al revés, el is con el name. Va primero name. Miss Joanita, me va a mandar esta práctica en un chat, por favor. Oiga. Y es importante que me ponga atención a todos los compañeros, porque esto lo hemos repetido ya casi 15 veces, ¿verdad? Ya pasaron como 10 o 15 compañeros, entonces todos estamos escuchando lo mismo y lo mismo. Entonces es una dinámica de retención, tiene que quedarse. De lo contrario, pues escríbame los ejemplos, se me los envía en un chat a mi privado, por favor, ¿ok? Okay, perfecto. Si me los envía,
le voy a decir si está gramaticalmente bien o no. Si está gramaticalmente bien, pues le voy a pedir que me envíe después la pronunciación. Si no está gramaticalmente bien, le envío las correcciones y usted me devuelve enviándome la pronunciación. Pilas ahí, por favor. All right. Y no sé, me faltó entonces un caballero, ¿verdad? Era Álvaro. Yes, teacher. Go ahead, Álvaro. Okay. My name is Álvaro. Your name is Caleb. Yes. His name is George. Yes. Her name is Eva. Fantastic, Álvaro. Congratulations. Lo tenés muy bien. No tengo observación. Ahí estás. Thanks, y me aparece acá Eva. ¿Margarita? Sí, no sé si me escucho en la primera vez que... Dele, Miss. ¿Se siente usted insatisfecha? Démole. Bueno. My name is Eva. Your name is Caleb. His name is Mateo. Your name is Allison. Bueno, vamos a pulir tu pronunciación en el tú, ¿verdad? En el tuyo se dice your. Insisto, guys. Your. Y en el posesivo de ella se dice her. Her. Tratemos de dar esa pronunciación. Nos quedamos aquí con esta práctica. Nice job. Nice job. Let's go to the next topic. Y vamos al siguiente tema. El siguiente tema es spell. Repitamos, spell. 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 Spell significa deletrear. Deletrear. Y obviamente, pues tenemos que ver el alfabet. Okay, pero para este ejercicio vamos a hacer algo diferente. All right, les voy a compartir un link. Y necesito que ustedes me vean este video detalladamente. All right. Que me pongan atención. ¿Cuántas letras tiene el alphabet in English? ¿Cuántas consonants? ¿Cuántas vocales? ¿Cómo se dice letra mayúscula? ¿Cómo se dice letra minúscula? Todo eso lo voy a aprender con este video, ¿ok? Les voy a dar, bueno, el video dura 8 minutos, les voy a dar 10 minutos para que ustedes pues vean el video y completen la información que debemos manejar. Lo que es cuántas letras tiene el alphabet en inglés, cuántas consonants, cómo se dice consonantes, cómo se dice vocales, cuántas vocales hay. ¿Cómo se dice letra mayúscula? ¿Cómo se dice letra minúscula? Bueno, ahí está el link. Bueno, si Brian me puedes ayudar poniendo este link en el chat, en el grupo de WhatsApp, porfa, para que todos lo tengan ahí. Y sus 10 minutos empiezan desde ahorita. Vamos a ver ese video, guys. No lo puedo presentar por motivos de restricciones de YouTube, all right? Así que véanlo ustedes, por favor. 10 minutos desde ya. Let's go. Okay, one second moment. Ya lo comparto. Thank you, sir. Hey, listen. Ya lo compartí ahí. Ya lo compartieron. Sí. Thank you, Isa. Appreciate it. Isa Embales is here. Thank you. Watch the video. Watch the video.
Alrighty, chicos. ¿Qué les pareció el video? Did you finish watching the video? Yes, teacher. Yes. All right. Yes, teacher. So we have. All right. Vaya, por cuestiones de tiempo no les puedo hacer las preguntas que les dije, aunque me muero por hacérselas ahorita, ¿verdad? Entonces, síganme viendo el video, guys, y con eso vamos a partir el día de mañana. Vamos a aprender a spelling. ¿Cómo hacer la pregunta para pedir deletreo y cómo dar el deletreo de una palabra? ¿Ok?
Así que de tarea les va a quedar solo estudiar el video. Vámonos a la asistencia de este día. Álvaro Mauricio Canales Villatoro, are you in the house? Presente, teacher. Thank you. Brian Francisco Blanco Peralta, are you there? I'm here. Delmi Elizabeth Carias. Present. Excellent. Erika Joana Quijada Morales. Presente. Alrighty. Presente. Ernesto José Arias Arias. Present, teacher. Thank you. Eva Margarita Osorio Serrano. Present. Thank you much. Jorge Alexander López Hernández. Present, teacher. Excellent. Catherine Joana López Enríquez. Present. Catherine Jamilet Rivera Callejas. Present, teacher. Lara Lizette Peña Castillo. Mario Alfonso Juarez Rodriguez. Present. Excellent, Mario. Mirna Griselda Mejia Garcia. I'm here. All right. Oscar Ernesto Maldonado Campos. Oscar Rolando Ramirez Oriana. Roxana Jasmine Cedillo Lemus. Vilma Concepcion Bindel de Cepeda. Vilma Isabel Morejon López. Present. Excellent. Jennifer Damisela Flores Melendez. Present. Excellent. Johnny Edgar Avalos Rivas. And that's it. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí. Night, 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 everybody. See you tomorrow at 9 p.m., all right? Okay. Thank you, teacher. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. Good night. At night. Good night. Good night. Bye, 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 bye. See you later, bye. Alligator. See you.